Exigen seguridad en sus instalaciones, así como vigilancia permanente, alumnas y alumnos del internado de la Benemérita Escuela Normal Urbana de la Ciudad Capital, quienes paralizaron actividades y bloquearon las entradas y salidas. Mario Alberto Aceves, coordinador del internado, manifestó que se busca fortalecer el sistema de protecciones en ventanas debido a la intromisión de un sujeto en repetidas ocasiones al dormitorio de mujeres. Sí, ayer en la tarde se una persona, un hombre, un varón, a uno de los dormitorios de las alumnas y sus trabajosas. Desgraciadamente es una situación que ha sido recurrente, no nada más hoy o hace poco, sino es algo que ha sucedido desde siempre, desgraciadamente. Entonces, ayer volvió a ocurrir, entonces ahorita ya los alumnos están molestos, se sienten inseguros, porque la persona, imagínense, o sea, entró a pleno luz del día, con la tranquilidad del mundo, entonces pues obviamente ellos se sienten vulnerables, ¿no? Entonces ese es el quejar ahorita de los alumnos, de por qué están haciendo esta acción de llamar la atención sobre todo, ¿no? Para que ya nosotros como autoridades pongamos cartas en el asunto y demos una solución pronto. ¿Y qué es lo que exigen? ¿Seguridad? ¿El tema de policías afuera? Pues, que hay, sí, que haya más seguridad en el exterior. Los dormitorios, muchos no cuentan con protecciones. Okay. Entonces, una de las cosas que piden es que se les ponga protecciones a esas ventanas. Okay. Para evitar precisamente este tipo de situaciones. ¿Con disposición el director de hacerlo? Sí, claro, sí lo ha hecho. Entonces, ahorita se está viendo la posibilidad de ver una partida para poder hacer ese cobro, bueno, ese pago para poder hacer las protecciones. Mario Alberto Aceves destacó la disposición del director general de la Escuela Normal Urbana para realizar acciones que den seguridad a los estudiantes que en este internado han encontrado un hogar cada semana para continuar con sus estudios profesionales.